Pero bueno, dichosos los ojos. Muchísimas, muchísimas gracias, Kiwi. Muchísimas, muchísimas gracias por esa sub de 25 meses. Hace tantos meses que no abro que ni me acordaba ya. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Kiwi? Hostia, ya ni me acordaba de hacer esto, ¿eh? Pero voy a cerrar la puerta. ¿Qué está pasando? ¡Fermo! Muchísimas, muchísimas gracias por esos 13 meses de Prime. 13 meses también, que se dice pronto. Despertándome a la siesta. No sé, yo hace una hora y cuarto más o menos, y porque me han traído un paquete de Amazon. Si no, lo mismo sigo durmiendo. Dame un momento, que cierro la puerta. Que de la siesta hemos salido todos. Pues muy bien. A ver, es domingo, perro. ¿Esto por qué no funciona? A ver. Esto quería hacer yo. Bajar de aquí. Perfecto. Ahora tienes Chrome y todo. ¿Qué va? Es la aplicación de... ¿Cómo se llama? Es una aplicación para las tarjetas RTX, NVIDIA Broadcast. Me parece que para las GTX también está, ¿eh? Por eso. O sea, yo puedo volver a la cámara normal, si me acuerdo cómo lo hice. ¿Ves? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. ¿Ves? Puedo volver a esta o usar la otra. Así por lo menos no veis la pared blanca. Ya echaba de menos el comando de pedo. Y estuve trasteando el otro día. Y lo estuve toqueñando. Digo, pues va, voy a probar así a ver qué tal. Hostia, no me acordaba del chat aquí, ¿eh? La hostia. ¿Qué debo llevar? Como... Hostia. No sé. 5 meses. 5 o 6 meses sin hacer directo, más o menos. Esto lo podría averiguar... Pues no me acuerdo. Mirando el gestor de transmisión. Resumen de streams. 30 de octubre. Hice el último stream. Domingo 30 de octubre. Tal cual. Un puto desastre. La verdad. Pero bueno. Estaba estudiando. Cambié de trabajo, como os comenté. La vida no me daba para más. En algún momento tenía que hacer algo. Y ha sido un cúmulo de cosas todo. Y claro, yo pues llegaba a un punto que era... Trabajar y estudiar no me podía permitir hacer streams. Con lo cual, hoy que... Esta semana pasada hice los exámenes. El viernes me dieron los resultados. Las dos asignaturas de las que me presenté, que bueno, eran dos que hacía, están aprobadas. Está todo muy bien para mí, la verdad. Con un 9 he sacado mejor nota en el FP que en lo que estudiaba en el instituto. Que a mí me sirve.
A mí me viene de perlas. Ahora tengo que esperar al día 2 para matricularme de las otras asignaturas. O mejor dicho, del bloque 2 de esta que estaba haciendo. Que como os enseñé. Pero madre mía, ¿qué está pasando hoy? Menos mal. Estaba esperando esa vuelta para tirarte de ti ese prime. Coño. Muchísimas, muchísimas gracias. Por eso el Prime de 8 meses. Llevamos 3 subs en 5 minutos que hace que he abierto. Que no me dais tiempo de nada. No me vais a dar tiempo de hacer nada. ¿Cómo estamos, Quod? Estaba explicando que no he tenido tiempo para mí tampoco. Que he estado entre trabajar y estudiar porque cambié de curro y todo. Las primeras semanas iba muertísimo. Ahora ya... ¿Qué pasa, cabrón, enfermo? Ahora ya tengo el cuerpo acostumbrado. Y la verdad que mucho mejor. Se me hizo muy pesado. Tengo que tratar con... Tengo que lidiar con niños bastante gilipollas. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Si no quieres polvo, no vayas a la era. Y hoy digo, pues venga, va. Voy a abrir un ratito, ya que estuve configurando la mierda esta, del Chroma y todas las mierdas estas. Bueno, Chroma, la aplicación del NVIDIA Broadcaster, que va muy bien, la verdad sea dicha. Y digo, pues hoy me apetecía jugar a Plague Tale Requiem, que me lo regaló aquí Fermu, que está presente por ahí por el chat, por Navidad. O sea, me lo regaló en Navidad... Y estamos a 22 de enero y aún no lo he jugado. Lo he abierto una vez para ver que funcionase bien y punto. No he hecho nada más. O sea, es que no he tenido tiempo. No he tenido tiempo de jugar a nada. Más vale tarde que nunca. Oye, Fermu, que muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por ese Prime. Por ese pedazo de Prime. Ya, voy perdido, ya no sé dónde tengo las cosas. De 13 meses. Muchísimas gracias, Kiwi, por esa sub de nivel 1 de 25 meses. Que se dice pronto, pero son 2 años, ¿eh? 2 años y un mes. Bueno, es normal por la situación. Y muchísimas gracias, Kubo, por ese Prime de 8 meses. Que también se dice pronto, pero son 8 meses. Y como estaba diciendo, pues... Yo estoy jugando al Persona 5 Royal y no duermo por su culpa. Pues muy mal. Tenemos que descansar. Ya duermo yo poco. No, menudo viciado no. Es que hay que aprovechar. O sea, cuando un juego te engancha, es lo mejor que podéis hacer. Yo me jugué el God of War. Combinándolo con los estudios, más o menos. Los ratitos que necesitaba desconexión, me lo terminé. Y estoy con las Valkyrias. Y va en maravilla de juego. O sea, me enganché de tal manera que antes de Navidad me lo terminé. De momento no he vuelto a jugar más, a ver si lo retomo algún día que otro. Pero ahora me interesa cambiar un poquito de plan y de, ¿cómo decirlo?, de situación de juego. Porque a este también le tengo muchas ganas. Au, au, au. Me estoy pinchando, tengo los pies en alto y me estoy pinchando. Pues el Ragnarok es bastante mejor, a ver si lo sacan en PC. Hombre, a mí me molaría. Me molaría y mucho que lo sacasen en PC. Me molaría muchísimo porque el God of War, te lo digo ya mismo, le he echado 34 horas y lo que me queda, porque me queda un montón de cosas por buscar. Con el Ragnarok, si lo llegan a hacer el port para PC, va a ser la hostia. Pero bueno, nos esperaremos, como todo. Porque ahora también tienen que sacar el The Last of Us. Tienen que hacer el... Tienen que... Este año me parece que sale. A ver, voy a buscarlo. The Last of Us, parte 1. 60 pavos. Supuestamente lo tienen que sacar... El 3 de marzo del 2023, ya para PC. Definitivamente. Que este puede que termine cayendo. O sea, lo tengo en la lista de deseados y puede que termine cayendo. Que también estoy con la serie. O sea, estoy con todo.
Nada más faltaría. Para la serie ya va bien. Para no petar. No, no, si es que es lo que he dicho. O sea, en Navidad yo, por ejemplo, lo aproveché. Aparte de para jugar y aparte de para estudiar, antes de Navidad. Yo iba haciendo trabajos durante la tarde. O sea, yo termino de trabajar a las 4:30 de la tarde. Que detecte el juego. Si no, pues... mierda para mí. Me dice que no, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Tampoco? No, pues que capture la pantalla directo y ya está. A ver. Voy a bajar un poco el volumen del juego. Vale. Pues yo, o sea, yo termino de trabajar a las 4:30 de la tarde. Pues entre que llego a casa, me pego una ducha y todo. Siempre son las 5:30 o así que me sentaba enfrente del ordenador. Me ponía a estudiar, a hacer los trabajos y todo, que me tiré 15 días con un puto trabajo, que no me salía, se me tragantó de tal manera que no de esto. Y ya paraba sobre las 8:30 para cenar. Después de cenar, media horita, tres cuartos de juego, me metía en la cama, una serie, cualquier historia, y a dormir. Que el día siguiente había que volver a trabajar. Mira, ¿veis? Lo empecé por probar, pero... nada, es que no he jugado ni 20 minutos. Nueva partida. Está bien. Y vamos a jugar. Muy buenas, Inux. Muy buenas tardes. Feliz domingo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Súper bien, la verdad. Aprovechando que he terminado, que el fin de semana pasado terminé los exámenes y me dieron las notas el viernes, aprobé y tengo hasta el día 2 que me vuelvan a abrir las matrículas para volver a apuntarme y seguir estudiando. Tendría que subir un poquito el volumen. ¡Que viene! ¡Malditas zarzas! Vais muy rápido para mí. Venga, hechicero, píllanos. Más despacio. Agotarás al villano. Esta es tu torre. Es maligna. Ya me decís si lo veis bien, ¿eh? ¿No se cansa nunca? Debería volverme a estudiar. Oh, venga. Hoy ha sido un largo viaje. Por favor. Madre dijo que intentara cansar. Sí, ayer Kuo se dedicó a jugar al Days Gone. Sé valiente, hechicero. Tengo esta saga pendiente, pero vamos, como otras muchas. Yo es que el primero lo jugué. ¿Dónde estamos? Ha sido un largo viaje. Anda. Muy buena, Rubén. El primero lo jugué cuando de salida. Y estuvo muy bien. Y este lo tenía que jugar sí o sí. ¡Amicia! Y aprovechando que Fermu me lo regaló... ¡Mira eso! Un pues castillo. Es lo que toca. ¡Vamos a verlo! ¿Cómo estamos, pues Rubén? Nada. ¡A correr! Cárrate. ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! Yo sí que sudo como un cerdo. ¡Eso es bueno! Pues se ve espectacular, ¿eh? La verdad es que es el juego y dan ganas de jugarlo. Lucas el pérfido está invadiendo sí, mi castillo. La verdad sí. Es que sí. Y voy a transformarte en un escarabajo. Amicia, es demasiado poderoso. Lo bueno es que yo lo probé que se viese sí, bien, pero no probé ni rendimiento ni hostias. O sea, lo mismo petardea por algún lado. Rey Hugo y Amicia la Amazona. Por supuesto. Venga, hasta luego, Lucas. Corre. Vamos. Ven, Amicia la Amazona. Uno, hay que encontrar un buen escondite. Me quedaré a vuestro lado, mi rey.
Bien, intentemos no perderlo de vista. Sí, si viene nos moveremos. 9, 10. Venga, va, a ver si sale. ¡Que viene, que viene! O sea, este juego es la primera parte. El primer juego es la hostia. A mí me gustó muchísimo. Y cómo se va desenvolviendo la historia. ¿Estáis ahí? Oye, oye, ¿qué viene? ¿Qué viene? Uf, qué movimientos de cámara un poquito así extraños. Deberíamos darle caza. ¡Ah, sí! Que no me vea. Os acabaré en ¡mierda! El pérfido os ha puesto el ojo encima. Se acabó. Me ha visto. ¡Eres el mal! Vamos, no desesperéis. ¡Qué fácil! Venga, os daré otra oportunidad. Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rey. 1, 2, 3... ¿Me puedo esconder 4, aquí? Ah, 5, sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Que venga, va! ¡Está de camino! ¡Ay, qué me ha visto! Merodeando por ahí. Tendremos que dar caza al cazador. Sí, solo así venceremos. Buah, casi la lío. Nunca conseguiréis escapar de mí. Que no se gire. Ahora. Coño. Menudo susto. Vale, bueno, vale. Es espectacular, ¿eh? Bueno, o sea, los detalles de los del castillo, de la Lucas, profundidad del campus y todo. Si quiero es ser la hostia. Alquimista. ¿Eh? Ya eres alquimista. Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre. Vale, pues vete a estudiar. Brilla. Y en nosotros la pantalla parece que esté sucia. Vale. Pero es del puto juego. Adiós. Ven, vamos a ver el resto del castillo. Como vos deseéis, mi rey. Qué alegría que Lucas se quedara. Sí. Venga, va. Nunca habríamos llegado aquí sin él. ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero no te caigas. Nunca me caigo. Sí, sí, claro. El rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza. ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino. Como te pegues una hostia, va a ser no gracioso, ¿eh? Pero Lucas nos atacó. Cierto. El infame hechicero. ¡Oh, un río! ¡Es el mar! Vamos por ahí. Chale, papas. ¡Hola! Muy bonito. ¿Y bien? Aquí se acaba mi reino. ¡Fua, qué guay, tío! Frontera? ¡Qué bien se ve! ¿Por qué no? ¡Cuidado, Amicia! ¡Se acercan barcos enemigos! ¡Van a atacarnos! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Quédate en la frontera y húndelos antes de que crucen. ¡Bien! ¿Será una piña? ¡Contad con mi onda! ¡Ya vienen los hombres del hechicero! ¡Los veo! ¡Salvaremos vuestras tierras, mi rey! ¡Uno menos! ¡Sí! He abierto el inventario sin querer. ¡Ninguna sucia magia mancillará este reino! ¡Solo la magia! ¡Sí! ¿Veis? Estoy jugando con el mando. Que también me compré un mando estas navidades. Y tiene como un pequeño autoapuntado. ¡Pero los hicimos retroceder! ¡Somos la casa de Rul! ¿Y el niño ese? ¿Le podemos pegar una pedrada? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Estaba de paso y escuché tu onda. ¡Oh! Es que hace mucho ruido. Buah, no me dejo. Quería preguntaros si podía jugar con vosotros. Sí, pero... Pues sí, hombre, pues ¿quién sí. ¿Quién eres? Me Yo llamo te dejo. Donin. Vivo cerca. Nosotros somos Hugo y Amicia. ¿Sabes disparar, Donin? ¡Por supuesto! ¡Genial! Yo soy el rey y ella mi capitana. ¡Combatimos al ejército de un hechicero! ¡Me encargaré del cañón! ¡Ahora luchemos! ¡Buah! Salió la piña de abajo el agua. ¡Bien hecho! ¡No pasarán! ¡Créeme! No voy a dejar que el niño hunda ninguno. Todos son míos. ¡Seguiré hundiéndome! ¡No podrán con nuestras defensas! ¡Soldado Tony! ¡Siga disparando ese cañón! ¡Sí! ¡Están con el culo al aire!
Son la, las piedras son infinitas. Es que no se agacha ni a cogerlas. ¿Quién quiere una pistola o algo teniendo una onda? Venga, va, Tonín. Debería irme. Debo trabajar. ¿Trabajas? Sí, en la granja de mi padre con mis hermanos. ¿Estás bien? Debo irme. Adiós. Que se dé bien. Adiós, Tonín. ¡Qué majo! Qué inocente que subo. Seguidme, Alteza. La guerra terminó. Vamos, sigamos el río. ¡Hundiste un montón! Disparo una perfecto. Genial. Y Tonín lo ha hecho bien. Así es, sí. Me gustaría tener un amigo como él. Lo sé. Pero pronto nos acomodaremos y harás amigos. ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás. Eso puede ser mucho tiempo. No, esta hombre, vez... que no. Sí. Tendremos que trepar. Esta vez me subes tú. ¿Cómo? Es broma. Te ayudaré. Es que pesa pues mucho. Que nos podría subir él perfectamente, sin ningún problema. Un día podré subirte yo. Agáchate. ¡Guau! ¡Ese castillo es enorme! ¡Fua, qué bonito, ¿qué tío! ¿Atacamos? Vale, estoy listo. ¡A correr! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Corre, Hugo! No sé si se va a ahogar. Puerta cerrada, capitana. ¿Qué hacemos? Déjame ver. Está cerrada. Si te lo ha dicho el niño. Venir. Sí. Pasadizo secreto. La hostia. Te lo dice Hugo. Vamos que está cerrado. Sí, buen déjame plan. Ver. Y empujo la puerta. Está cerrado. Muy bien. Siento que el mal nos rodea. Está oscuro. Venid, mi rey. No esperan que entremos a escondidas. Sí. Oh, los hombres del hechicero están cerca. ¿De veras? ¡Uy, va, qué susto! Vamos. ¿Te has hecho daño? No, pero quiero volver ya. Estoy de acuerdo. Por hoy es suficiente. Sí, Amicia. Dios, me asusté. No, si yo igual. Aquí vive alguien. Hemos destrozado su tejado. Igual lo han oído. Por ahora, tengamos cuidado. Ha pegado un tirón, ¿eh? Mira, aquí tiene un cacho de carne. Es como una hoguera. Sí. ¿Qué? Está todo chamuscado. Es reciente. Esas cestas son colmenas. Sí. Pero, ¿por qué están quemadas? No lo sé. Salgamos sin hacer ruido. Buah, pero todo quemado, ¿eh? O sea, espectacular. Quizás fue un accidente. ¿Dónde está la gente? Por aquí. Amicia. Hostia. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos sois? Espera, no pretendíamos pasar. Ha sido solo casualidad. Nos iremos ya mismo. Mentiras. Lo juro. No sé qué está pasando aquí, pero no tenemos nada que ver. ¡Mentiras! ¡Ladrones! ¡Os haré pedazos! ¡Corre! ¡Volved aquí! ¡Tenemos que salir! ¡La puerta! ¡No, no! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Sigue detrás! ¡Estate atento a la salida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Esta vez no lo dejaremos! ¡Por aquí! ¡No podrás seguirnos! ¡Rápido! ¡Corre! Corre. Agáchate, rápido. No volveré, lo prometo. ¡Comandante! ¡Le tengo! ¡Detente! ¡Venga, piedad, se lo suplico! ¡No! A ver, ¡por favor! ¡Hola! ¡Antes de robarnos! ¡Hola! ¡No! ¡Cielos, Matías! Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. He perdido a un chico y una chica. ¿Los habéis visto? No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. ¡Si los encontráis, matadlos! Tenemos que salir de aquí. Sí, rápido. Están locos.
Menudo hachazo le ha pegado en medio de la cabeza. Desastre. ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, eh? Estáis muertos. Espero que no me vea, eh. Fua, le pego un pedrazo. ¿Te puedo pegar un pedrazo en la cabeza? Y me lo cargo. ¡Intrusos! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Detened a los intrusos! ¡Aquí hay intrusos! ¡Venid conmigo! ¡Matías! ¡Ven! ¡Leonardo! ¡Uy! No, es que soy gilipollas. ¿Para qué lo pruebo? Es que ¿para qué lo intento? ¿Para qué lo intentaré? Es la parte fácil del juego y si es que no. Lo suplico. No. Haberlo pensado dos veces antes de robarlo. No. Cielos, Matías. Así es como nos aseguramos de que no vuelvan. He perdido un chico. Pues bueno, ahora sabemos que hay alguno más adelante. No. Solo hemos visto a este tipo del suelo. Si los encontráis, matadlos. Tenemos que salir. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¡Qué desastre! ¿De qué os sirve ahora la carne y la miel robada, Hay que cruzar. ¿Estáis ya muertos? ¡Nos van a matar! No. No. ¿Por qué no nos van a ver? ¡Matías! ¡Ven! ¡Le han hecho daño al abuelo! ¡Mierda, no! ¡Amicia! ¡La casa! ¡No, no, abuelo! No pinta bien. Padre vendrá del mercado en cualquier momento. Sí. Corre, Hugo. Tú quédate con él. Nos escondemos aquí. Nos encontrarán. Mira, ¿alguien quiere un cacho panceta, un jamoncito, la cabeza de un cerdo o algo? Menuda carnicería. Dios. Basta de lloriqueos. Uy, puede que aún haya más cerca. Si no te mueves, no nos ve. No me encuentro bien, Matías. Me importa un bledo. Pero. No se mueve. Da igual. Yo me encargo. No volverán. Ya verás. ¿Alguien sigue escondido? ¡Largo! ¡Démonos prisa! ¡Hay intrusos! ¡Joder! ¡Joder, tío! Si es que soy gilipollas. ¡Ay! Parte fácil del juego. Ya me han eliminado dos veces. ¡Dios! ¡Basta de lloriqueos! Puede que aún haya más cerca. Id a ayudar a los demás. No venga, me va. Encuentro bien, Matías. Me importa un bledo. Pero. No se mueve. Yo me encargo. A ver, déjame mirar una cosa. Me tengo que pasar esto aquí. Vale. Ya está. Sufráis. Si da tirones o algo, avisadme, ¿eh? Tío, me ha visto. Va perfecto. Es que yo lo veo con tironcillos y me da así como un poquito de toque. Puede que aún haya más cerca. Pero yo creo que es porque como está la gráfica al 100%, pues... Pero no se mueve. Da igual. Yo me encargo. Tío, cómo morir en el tutorial, ¿eh? La caja de herramientas hará ruido. No volverán. Vale. No tenemos que matarlos a todos. Cuidado. Son lunático. Necesitaba trabajar, maldito. ¿Alguien sigue escondido? Largo. Démonos prisa. Corre, Hugo. Pobre animalico, se lo han cargado. Hay que volver al carro. Bueno, es de este sitio. Mamá se enfadará. No le diremos nada. Además, nos iremos de aquí en cuanto lleguemos al carro. ¿Dónde se ha metido este alcornoque? Te tocaba a ti la guardia. Carga tú con la culpa. ¿Qué haces, Emol? Tener que trepar en silencio. ¡Tony!
¡Arrastra el culo hasta aquí ahora mismo! ¡Te voy a dar una somanza que ya verás! Tonin, está llamando al niño, ¿eh? Aquí es donde vive Tonin. A lo mejor sigue fuera. Eso espero. Que no nos vea, por favor. Que no quiero volver a perder. Sube. Ahí. Lo intentaré. O sea, no quiero que me eliminen otra vez. Vale. Probemos por aquí. ¿Por aquí, no? Sí. Estas han aguantado, al menos. Espera. Buah, le ha tirado una piedra y le ha pasado por encima de la cabeza, ¿eh? ¡Corre! Casi nos ve. Sí. Debemos tener más cuidado. Hay que llegar a esa puerta. Tengo que distraerle. Tony, quiero darle un buen escarpiente. ¡Sal de una vez! ¡Fua! ¿Cómo me la he jugado? ¿Cómo me la he jugado? La Virgen. Supongo que tengo que pasar por debajo del carro. Vale, todo despejado. Dime que esta es nuestra salida. Por favor, que esté abierto. Y una mierda va a estar abierto, ¿no? Pues sí, y una mierda. ¿Y si hay otro camino? Allí hay un agujero. Sí. Puedo ir a abrir la puerta por el otro lado. Ojalá no tuviéramos que... Pero ten mucho cuidado. Calma. Por favor, que no te vean. Hugo, abre la puerta. Por favor. Venga, Hugo. Espérate. ¿Qué? ¿Por qué me estás fallando? Quiero saberlo, por favor. Me está fallando, ¿eh? No sé por qué. Me está haciendo cosas raras el PC. Sí, bien hecho. Ah, no. Era cosa mía. ¿Han encontrado a Tony? No lo sé. Necesitamos una salida. No podemos dejarlo así. Se les apañará. Debemos irnos, Hugo. Si nos atrapan, nos matarán. Pero, ¿y si lo matan a él también? Shh, en silencio. Seguro que tengo que pasar entre los cerdos. Es que lo veo venir, ¿eh? Mierda. Probemos con esa puerta de ahí. ¿Esta? Un poco más si no pasáis los dos cabrones. ¡Para, por favor! Fuiste el mayor error de papá, pero lo solucionaré. Hugo, detrás de mí. ¿Quiénes sois? Nos perdimos, ya nos vamos. Tú, suelta al chico. ¿Has oído, Remy? ¿Estás con esos? No, acabamos de llegar. Es culpa nuestra que se retrasara. ¡No tenéis derecho a estar aquí! ¡Encárgate tú! ¡Y no me decepciones! El chico ya tiene edad de aprender. No debisteis venir. No quieres hacerlo, créeme. ¡Hablas demasiado! ¡Ay! Waiting. Time event. No. ¡Hola! ¡Hostia! Ya está. La has cagado.
Te lo he dicho. No le puedes pegar a Hugo. Nunca. Ese es un fénix. Ah, pues sí. ¿Qué estamos jugando? ¿La Plague Tale Requiem o Harry Potter? La enfermedad. ¡Ayuda! ¿Llevamos a Hugo? Espérame. ¿Llevamos a Hugo? ¿Estás tú solo por aquí? ¿Dónde está Midia? ¡Qué puta locura! No, no te vayas. ¿Qué? La enfermedad, está volviendo. ¿A dónde vas? ¿Deja huellas en la arena? Deja huellas en la arena, ya está, ya lo he visto todo. Quiero a mi hermana y mi mamá. Quizás él sepa dónde están. Sí. Quizás las encuentre por aquí. Dale, Hugo, tira para adelante. Joder, mira que lo he hecho complicado, ¿eh? Que podías pasar por el medio, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿Amicia? ¿Mamá? ¿Lucas? ¿Dónde estáis? No, sigo el camino, ¿eh? Resiste, Hugo, resiste. Me duele. Tú tranquilo, tranquilízate. Resiste. Por favor, por favor. Deja de chillar y ayúdame. Pero si no estoy chillando, cabrón. Ayúdame a buscar. Eso intento. Ayúdame. No, levántate, Hugo. Levántate, Hugo. Dejadme en paz. Detén este ruido. Levanta, Hugo. ¿Qué es lo que quieres? Haces mucho ruido. Ya está. Ya voy. Claro. El Fénix nos está llamando. No, tío, levanta. Me muero. No quiero morir. Bebe agua, Hugo. Mira, mira, desaparece. Bendecida. Me salvaste. Gracias. El Fénix se enterará de sus cenizas. ¿Alguien más?
Joder, hubiese molado que el Fénix hubiese hecho. Se hubiese consumido y nos acompañase durante toda la aventura. Se ha despertado. ¿Has dormido bien? Estaba soñando. ¿Dónde estamos? ¿El sueño de la isla otra vez? Sí. Y yo estaba enfermo y había un gran pájaro que me salvaba. Pero ¿qué pasó, Amicia? En la granja. Qué movimiento más raro ha hecho el carro, ¿eh? Jugábamos junto al río, ¿recuerdas? Pero te sentiste muy cansado de repente. Así que te traje aquí y te quedaste dormido. Será por falta de sal en la sangre. Pero, Amicia... Ha sido un largo viaje, Hugo. Estamos Beatriz. Agotados. Pero la Ciudad Roja está cerca. Haremos que te vean allí. La Ciudad Roja. ¿Te suena de algo, Hugo? De la Orden. Saben mucho acerca de la mácula. Llevan siglos estudiándola. Pero no vinieron a ayudarnos en Guyena, antes de nuestra huida. No sabían que la Inquisición nos atacaría. Pero ahora nos recibirán. Esperemos que nos resuelvan. ¿Me quieres pillar? Lo harán. Como ayer. La mácula no está solo en su sangre. Incumbe a todos. Y puede cambiarlo todo. Como ayer, con lo que está muerto nunca puede morir. Lo que está muerto nunca puede morir. O no, lo que está muerto no puede morir, o algo así te dije. No lo sé, ten cuidado. Veamos. Beatriz. Hola. Beatriz es la madre de Amicia y Hugo. ¿Qué está pasando? Lucas es adoptado. Es un chico y una chica. ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja. Discutieron y mataron a gente. El hermano pequeño lo vio. Eso es horrible. Ojalá deis con los culpables. La Ciudad Roja puede ser desde Elden Ring hasta Juego de Tronos. Y no me voy a acordar. Madre, deberíamos irnos ahora. Sí. Lo siento. Tenemos mucho camino por delante. Hola. No será mucho. No toques, ¿para qué tocas? ¡Son ellos! ¡Ven! ¡Ah! ¡No, espera! ¡Ah! ¡Amicia! ¡Tú, a por el carro! ¡Que no escape! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal de una vez! Mi onda... sigue en el carro. Mierda, no tenemos la onda. Con cuidado. Tienes que seguir por aquí. ¡Mirad bien! Ampliemos la búsqueda a esos campos. Sí, largo. Cuidado, es impredecible. Podría estar en cualquier sitio. Sale papas. Registrando todo. El carro. Te necesitan. Hugo te necesita. Vale. Habrá ido cuesta abajo. Rápido, sin que nos vean. Cuidado. Tú puedes. ¿Ya visteis cómo devoraron a Matías y a Remy? ¿Cómo acabamos con esos monstruos? ¡Cortémosles la cabeza! ¡Llamemos a un párroco si hace falta! Sigue así. ¡Estos tuyos han sido ellos! Pero solo viene este, ¿no? Sí. Vale, me voy por aquí. Un jarrón. Fuck. Tendría que cruzar, ¿no? Que no venga. No vengas, ¿eh? Quito. ¿Cómo lo distraigo ahora? Sé que sigues por aquí. Te encontraré. Están detrás de todo esto. ¿Eh? Ay, que va a cruzar.
tengo que cruzar. No veo nada. ¿O cruzo? ¿O me espero a que vuelva a hacer su ruta? Y a la que esté él subiendo para arriba, tiro yo para abajo. ¿No te piensas que vas a escapar? Qué raro no ver ratas, tranquila, que algún rato que otro saldrá. Me la juego. Me la juego. Míralo, 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 míralo. ¡Loco! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡La casa! ¡Corre! ¡Corre, Amicia! ¡Corre, que te quemas! ¡Hostia! ¡Estás muerto! ¡Date el cabrón este! ¡A toma! Dale tiempo, Fermo. Eso, eso. Dale tiempo. ¡Hostia! ¡Cógelo! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Cárgatelo! Se me ha ido todo el audio de Streamlabs. Y estoy con mis cosas, sin tocar nada, macho. No escucho ni las transiciones de escena ni el juego. Ahora todo. ¡Hostia! ¡Adiós! ¿Qué me han clavado? ¿Y esto cómo lo hago? Tú eres un desastre. Sí, sí, tal cual. Que no me vea, por favor. Que no me vea, por favor. Que no me vea, por favor. Joder, anda que no hay gente aquí. Pares, están vivos, te necesitan. Aquí no están. No te metas en la hierba, por favor. No te metas en la hierba. Sonora causa tensión. Me juego el cuello. Expectativa. Se están quemando ellos mismos, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Joder! Cargar desde el último punto de control. Joder, es que tengo que ir por allí sí o sí. Espérate que el cabrón aquel se mete dentro de la hierba.
Vale, si me voy por detrás, ¿qué? No vengas. Mierda. No. Tío, ¿no voy a salir nunca de aquí o qué? No puede ser tan difícil. Viene. Pues menudo tortazo le he pegado. Tengo jarrones y no los estoy usando. Ya va poco a poco. No. Pero, ¿qué haces? Tío, pero si ya estabas. Me ha troleado vastísimamente, ¿eh? Tal cual. Puto juego. Joder, venga, va. A tomar por culo, cabrón. Por fin. Hostia, lo que me ha costado salir de allí, tú. Hugo,
todavía respira. Está en shock. Ya está. Está bien. Ya está. A Plague Tale Requiem. O sea, en el prólogo he muerto 400 veces. Si es que no, soy un puto desastre. Bajo un nuevo sol. Recién llegados. Capítulo 2. Casi no me lo creo. ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo. Qué bonito. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. ¿Una casa entera? Sí. La orden es muy antigua. Mal de atrás, ¿cómo barre? Tienen casas y mucho más. Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Ombras, ¿recuerdas? Sí. Qué bien que nos den una casa. Porque eres importante para ellos. ¿Nos permite su alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea. Mira, todo decidido el cabrón, ¿eh? Voy a echar un vistazo con él. Gracias. La casa está en la parte superior. Tiene una veleta de un fénix. De acuerdo. Y tened mucho cuidado. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven, seguro que hay muchas cosas. Veo un cacho de sandía y corre, y huye. Ah, cara, ahora ya voy yo. Bueno. ¿Qué quieres ver tú? ¡Todo! Hostia. Vale. ¡Leche de cabra! ¡Hola, cerditos! ¡Carne asada! ¡Pruébenla! No, cerdos y cabras. Me pierdo un buen hipócras. ¡Deja el pato! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Se hace saber que el conde Víctor de Arles les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan! ¡Compren nuestros productos locales e importados! ¡Participen en la subasta de pescado! Productos locales, comercio de proximidad, siempre. ¡Gratis en el juego de puntería! Siempre. ¡El evento de mañana es la esperadísima Feria Bovina! ¡Prepárense para pujar! ¡El conde Víctor de Arles les desea una maravillosa Feria de San Juan! ¿Ya está? ¿Puedo ir por aquí? El cierre es por precaución, por los cerdos de la arena, más que nada. Ah, oh, sí. He oído que se ha perdido todo el ganado de la arena. Una lacra, y el hedor es insoportable. Veré qué hay. ¿Te has fijado? ¿En qué? ¿En qué? En que aquí, joder, todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba, la casa con la veleta. Es la nuestra. Ah, oh, sí, por encima del mercado. Sí. Las vistas serán increíbles. De peines de Buah, qué guay. Pruébenles orientales. Señorita, quiero un nuevo peinado. Visor. Gracias, pero me gusta como lo tengo. Así con la, con la trencita. ¿Con la corona lees el cabello a la mujer? Pero qué bonito. A mí me gusta tu peinado. Vaya, gracias, caballero. Cómo mola. ¿Esto qué es? ¿Puedo pillarlo? Oh, este vino. Podría regalárselo a su padre. Ya murió. Pero adoraba este vino. Entonces era un hombre de bien. Lo era. Gracias. Es verdad que en el primer juego se lo cargan. Los muebles de aquí son una preciosidad. Tenía un armario así en mi habitación. Solía esconderme ahí. Claro que sí. ¿Y cómo salimos de aquí? Ah, por ahí. Por aquí. Sí, ¿no? ¿Nos dejarán pasar? No nos dejan pasar, qué cabrones. Recién hecho, pieles, cueros. Por aquí tampoco. Otra
Vale. Ah, bueno, por aquí. Puto mercado. Me he perdido, ¿eh? Mira qué colores. Imagina la ropa que se puede hacer. Mira, con esto. Flores. Hierbas aromáticas, bálsamos, ungüentos. Me interesan demasiado. Caléndulas, primaveras. Vaya, ¿te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero preferimos coger las del campo. Es una costumbre. Claro. Disfruta. Gracias. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. Pescado fresco. Mira el atún. Ha cogido esta mañana. Un guapeazo de atún, ¿eh? Llévense cuatro cajas y les regalo la quinta. ¡Vengan a jugar! ¡Es gratis! ¡Cortesía! Voy a ver si abro, te dejo por aquí. Muchísimas gracias, juego. ¿Qué me dices, señorita? ¿Tiene cara de campeona? Lo es. Qué malo soy con las configuraciones, de verdad. De acuerdo. ¿Cómo se juega? Tranquilo. Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda. ¿Entendido? Venga. ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia. ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Y por qué no le he dado? Ah, claro, porque no lo estaba apuntando. ¡Sigue así! ¡Por poco! Porque no estaba apuntando donde tocaba. ¡Sigue! Me queda un tiro, ¿eh? ¡Hala, qué montón! Pues claro. ¿Qué esperabas? ¡Es la mejor tiradora del día! ¿Y eso que no has usado la onda? Va siendo hora de irnos. Gracias. ¡Adiós, no, señor! Souvenir. Mejor jugadora. Hostia. Vengan a jugar, es gratis. Ah, hostia, que lo puedo reproducir. Qué bien. Qué guay. Este juego tiene sus cosillas. ¿Eh? De primera. Son preciosos. Gracias. Los hago yo. ¿Sabes cómo se toca? No, yo nunca le dediqué tiempo. Lo suyo es la puntería. Podría aprender. Va un poquito mal de frames, ¿eh? Algún día aprenderé. Uf. ¡Vaya! ¡Atención, por favor! ¡Cuidado! ¡No se muevan un ápice! ¡Pues yo les traigo el peligro! ¡Mega sopla, cabrón! ¡Fuego! ¡Ven a mí! Yo lo he hecho, eso. Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. Si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. ¡Sí! ¡Me encanta este lugar! Y a mí. ¡Oh! ¡Están tocando música! ¡Oh, no veo! No te levántalo. Preocupes. Te llevaré a hombros, ¿vale? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Vamos allá! ¿Todo bien por ahí arriba? Sí, se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! Hugo, vámonos, ¿no? ¡Qué música tan rara! Sí. ¡Es genial! ¡Qué bien tocan! Pero vámonos, cabrón. Bueno, jovencito, es hora de visitar esta casa. Oh, ¿tan pronto? Que sí, hombre, vámonos. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Ahora lo llevamos en hombros ya. O sea, el niño se ha cansado de andar, cabrón. Las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. Qué ganas de ver la casa. Será grande.
grande? Sí, espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. Por supuesto. La casa de la veleta. Has tenido un día agotador. ¡Eh! ¿Habéis vuelto? ¿Cómo hay? ¿Dónde está Lucas? Tienen de todo. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro. Necesitamos plantas. Buah, qué bonito. Frescas. Mira eso. Creo que podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No estoy cansado. No, está bostezando el cabrón. ¿Qué haces? Es nuestra puerta. ¡Hola! Venga, va. Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Bueno, pues sí. Sí, te seguimos. Nuestro nuevo hogar. Hemos llegado. Echemos un vistazo. Sí. Venga, lo haremos luego. ¡Madre! ¿Y el cuarto de Hugo? ¿Está agotado? Arriba. La cama está lista. Gracias. Y para eso tiene que gritar. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica, solo ser humano. Igual no se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Os mataría de nuevo! ¡Os mataré a todos! ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos 6 meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El magister Batirones, ya me he dado cuenta. Encontradlo y decidle que venga. No, Batirones, Batirones. Amicia, lo sé, con cuidado. Pero eso depende cómo le da, ¿eh? Espera, déjame mirar una cosa. Ay. Ya lo sé, ya lo sé. Pero no sé por qué. Está haciendo un poquito el tonto. A ver ahora. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. ¿Va mejor? No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese magíster Bodem podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la es mácula. Que ya lo he visto, ya me he dado cuenta si que a mí también no me iba un poquito mal. No sé quién lo hará. Dios, vela por él. ¿Por qué Bodem no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Tengo que terminar de toquetear. Un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del magíster Bodem? Sé de un tal Ser Bodem,
No, Magister. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Ya estamos. Vamos, Lucas. Bien, por algo se empieza. Oh, qué despiste. Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Está aquí. De esto sí que me acuerdo. Hola, otra vez. ¡Oh, eres tú! ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Sir Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Oh. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. ¿Y ahora? ¿Dónde coño está la fuente? Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Disculpe, señor. Nos envía su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. Me lo he encontrado por casualidad. Buscamos a Sir Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, venga, no vámonos. Perdamos más tiempo. El distrito de la arena. ¡Qué montón de casas! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire, lo noto. Sí. Por eso mis amigos... ¿Una barriada? La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Alto, no se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda. Andando, por favor. Vale. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. Vámonos. Se están complicando las cosas ya, no ¿eh? No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. He visto un burrito, ¿eh? Yo quería irme con el burro. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Tira para adentro. Ya lo he visto que va un poco regulero. ¿Por qué? No sé. A ver ahora si va mejor. Es... el mordisco, sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al Magister Bodén. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. Se están empezando a complicar las cosas. Nadie los ha echado en falta. Quizás a nadie le importa. Están empezando a complicar las cosas. Mira, otro símbolo. Muy bien, entremos. Puerta abierta. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira, está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. Nos servirá. Te echo una mano. Si Bodén está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás ah, vale, no. Que tengo que mover la cámara. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. Venga, va. Hostia. No, por favor. ¿Hay alguien? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Habla. No lo conozco, lo juro. Pedazo de... Mal asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? La onda no sirve contra enemigos que lleven yelmo. Llame la atención y evita los enfrentamientos directos. Estás solo y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Ese animal no es
pero se viste como tal. Ni media moneda. ¿Cuántos tipos hay? Seré a vuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia, nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde, morirás aquí como un perro. Ya está, piérdete. ¿Qué acabo de oír? Un jarrón. Corre. Corre, Lucas. Todo despejado. ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? Qué va. Ese Bodén sabe bien cómo esconderse. Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. Creen que es médico. Lo que faltaba. Pues si está aquí, parece que no se ha molestado en curar a esta gente. Míralos. Son más pobres que nosotros. Dejad de saquear y buscad al dichoso alquimista. Alguien lo encontrará. Yo me la estoy jugando muchísimo, ¿eh? He oído algo. Corre, 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 corre. Corre, Amicia, corre, Lucas. Corre. Cierra la puerta. ¿Cómo me la jugaba? ¿Qué diablos? Huele a muerto. Lo sabía, es que lo sabía. Por favor, no. Los van acumulando. Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. Rápido. Se lo dan de comer a los cerdos. Hay una especie de medio carro. Pero no es lo suficientemente alto. Creo que lo están usando para poner cadáveres. ¿Lo puedo empujar desde este lado? Sí. Vamos a empujar. ¡Mierda, masacre! Fuimos nosotros. Los hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Guyena. Se extiende. Sí, pero deberían haberlo visto venir. No habría cambiado nada. Vamos, rápido. Ha muerto mucha gente. Como si nos llevara la delantera. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira, parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. Tira fuerte, ahí. Mira, tienes un cuchillo. Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo silencioso y rápido, lo necesitamos. Vale. Tú verás. Bueno, tenemos que empezar a apuñalar gente, ¿eh? ¿Por qué vais agachados? ¿Para qué mirar? ¿Para qué mirar si hay alguien al otro lado? Otro símbolo. Bien, pero Lucas, si enfermaron, es que a algunos les mordieron. No veo marcas de ataque. Todavía no. Bueno, sigamos. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. ¡Mirad! ¡Cuervos! ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero, arriba. ¡Le has dado a un cadáver, idiota! ¡Venga ya! Se ha movido cuando he disparado. Deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga y nos vea con las manos vacías. Vale, ¿y ahora qué? ¿Puto Lucas? A ver, ¿el arquero para dónde va?
¿Quién va? ¡Muéstrate! Escondeos lo que queráis, estáis perdidos. Hay alguien merodeando por aquí, encontradlo. ¡A por ellos! Mierda, la he liado. ¿Y le dejas el cuchillo en el pecho? Seguro. Y le deja el cuchillo en el pecho, la madre que la parió. Colega, estás por aquí. Por aquí. Mierda. Nos han encontrado. Por aquí, conmigo. Buah, le han pegado un flechazo en toda la espalda, tío. No puede ser. Es que soy gilipollas. Ay. Andamos escasos de recursos. Coged todo lo que veáis de valor. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. Mirad, cuervos. ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero, arriba. ¡Le has dado a un cadáver, idiota! Me espero, voy a intentar ir por otro lado. Cuando he disparado, deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arnaud cuando venga y nos vea con las manos vacías. Mierda. Me hubiese tenido que mover. Siguen sin localizar a Bodén. Es más listo que ellos. Está solo. Tarde o temprano lo atraparán y Hugo estará perdido. Es verdad. Vale, yo iba a tirar el jarrón, pero veo que se va. Me pongo la onda. A ver si se gira el arquero. Vale, se ha girado. Corre, 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 corre. Vamos a hacer interior. Estamos un médico, de verdad, no un alquimista. Una cosa es la plaga, pero las heridas. ¿Y Lucas? Ah, lo tengo detrás. Mira, aquí hay un jarrón. A ver, esperemos que se vaya y cuando se vaya salir. Lo que yo no entiendo, cómo coño no nos ve debajo de la mesa, ¿sabes? Voy lleno de jarrones. Llevo los bolsillos llenos. A ver que se gire otra vez. Reaccionará, madre, a todo esto y lo superará. Gírate, cabrón. Es fuerte, pero no lo suficiente. ¿Qué ha sido?
Vale, todo despejado. Esperaba más soldados. ¿Dónde están? Enfermos o... Tensión. Tramando algo. Ya casi hemos salido. Corre, Lucas, empuja. Sí. Tierra, tierra. Sí. He visto algo. Estoy harta de ladrones, asesinos, mercenarios. Toda la chusma. Fua, cómo me la he jugado, El caos domina nuestra vida. Y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. Has actuado con mucha discreción. Mejor dejarlos con vida y no arriesgarme a morir. Menudo habilidades. Oportunismo. A mí se mejora automáticamente sus tres tipos de habilidades. Conocimiento de alquimia. Gracias a la mejora de comprensión de la alquimia, Amicia fabrica munición alquímica más rápido. Agresividad. Cuando Amicia ataca cuerpo a cuerpo, puede empujar a los enemigos contra fuego o ratas para matarlos al instante. O cautela. Menos ruido al moverse, así que atrae menos la atención este. Ah, que, o sea, suben solas. Las habilidades suben solas, tú. Vale. ¿Hueles eso? Cadáveres. ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. Nunca me acostumbraré. Niños y todo, No tienes por qué. Buah, este juego en primera persona tiene que ser un poquito asqueroso. Vámonos, Lucas. Yo por la derecha. Hay alguien con vida. ¿Está bien, señorita? Señorita. Oh, Alice. ¿Eres tú? No. No soy Alice. Prométeme que vas a cuidarte. Te lo prometo. Y murió. Lo haré. Descanse. ¿Has hecho bien? No he hecho nada. Vamos. Ve en paz. Podemos pararlo, Lucas. ¿Te refieres al mordisco? Sí, pero ¿y si curamos a Hugo? La pregunta es si eso detendrá a las ratas. Vale, hemos subido por este lado y teníamos que haber subido por el otro. No he visto ninguna. Si están aquí, se esconden del sol, esperando. Es verdad que a las ratas no les gustaba la luz. Por favor, que sea aquí. ¿Hay algo aquí? Muertos. Muerte y destrucción. Dios. Es una ciudad entera. ¡Oh, el Dios! Símbolo. Está en esa torre. Tiene que estar ahí. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos, por si acaso. Pero se ve espectacular, ¿eh? Se pegan la hostia de su vida. ¿Tú estás segura? No. Es el único camino. Ten Pero cuidado. Hay que correr. Dios. Oh, ya podéis correr. Bueno, no he llegado muy lejos. ¿Puedes levantarte? Creo que sí. No me hagáis daño. Tranquilo. No estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí? Sí.
Las ratas. Me enfermo, ¿nos preguntabas por las ratas? ¿Qué es eso? Están aquí. ¡No sueltes la antorcha! Mientras la tengas, no te harán daño. ¿Qué quieren de mí? ¡Ven con nosotros! ¡Tenemos que volver! ¡El sol nos protegerá! Tranquilo, la luz te protegerá. Vale. A que se cae y se le apaga la antorcha. ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! No, a correr. ¡Se acabó! ¡No! ¡Tenemos luz! Estamos a salvo por ahora. A salvo. Estamos bien. Para protegerte de las ratas. Coge la antorcha. No te alejes. ¿Crees que saldremos de esta? No hay otra. Vamos con cuidado. Lo sabía. Te dije que estaban aquí. Hay millones. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo, él es el motivo. Claro, vienen detrás nuestra las ratas. Podríamos trepar ese muro, pero necesito las dos manos. ¿Qué remedio? No me creo que vayamos a dejar la antorcha. Hay otra en el otro lado, ven. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Usemos un palo. Se quemará rápido. Iremos en línea recta. Sí, muy recta. Lucas, al anochecer. Sí. Nada evitará que consigan salir. ¡Ah! Que te quemas. ¿No hay más palos? Sí, aquí palos. ¡Un palo! Creo que a este llegamos justo, ¿eh? Lugar alto. Este fuego nos vale. Por ahora. Por ahora. Suéltala. Brasero a brasero. Lo conseguiremos. Ya casi estamos. Hay una escalera. La luz no llega a la escalera. El candado parece frágil. Lo veo. Es verdad. Vamos, Lucas. Hemos ganado altura. Eso está bien. Estoy sin aliento. Pues recupéralo pronto. No sé cuánto va a durar esto. Ya lo veo yo que nos saldrán de detrás, ¿eh? O sea, porque estaban escalando, estaban subiendo. ¿Una viga? No hay alternativa. Bien. Cuidado. Vale. No hay. Míralas, están ahí. Ya está. Lo sabía. ¿Estás bien? No, estoy rodeado. La escalera, busca un sitio elevado. Sí, cómo no, tenía que pasarme a mí. ¡Socorro! ¡Vienen a por mí! ¡Calma! Por ahora estás a salvo. Por ahora. No te abandonaré, ya lo sabes. Joder, qué tensión, coño.
Bien, esto servirá. ¡Ya está! Gracias. Intentaré llegar ahí. Necesito un palo para cruzar. Tírale un palo. Busca, Lucas. Rápido y con decisión. Y no te caigas esta vez. Tú puedes. No te agobies. Demasiado tarde. No te agobies. Estoy agobiado. Ha sido horrible. Gracias. Por favor, deja de darme esos sustos. Venga, sigamos. Ni que la culpa fuese del chaval que se le rompió, que se le rompa la viga debajo de los pies, coño. Nos acercamos a la luz del sol. Quizás salgamos más cerca de esa torre. Vamos, Lucas. Estoy deseando ir a donde el Magister Bodén para esto. Espero que sea muy bueno. Lo será. ¡Oh, no! ¿Hay que bajar otra vez? Pues sí. Venga ya. Sí. Y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí. Tu madre está con él. No le pasará nada. Venga, va. Pega algún tironcillo. ¿No hay ratas? No, pero han estado aquí hace poco. Mira los cadáveres. Frescos. Están cerca. Cuidado. Nos va a tocar correr, ¿verdad? Lo veo venir. Oh, ¿qué es eso? Rieles en las paredes. Como un ascensor. Hostia. Podría ser una salida. Lucas, ¿qué es eso? El cadáver de un mamut. Respecto. Es un elefante de África. Los romanos los usaban en sus circos. Es enorme. Mira qué dientes. Esto es surrealista. Sí. Hay huesos por todas partes. Salgamos de aquí. Vale, a ver. Pues vamos para arriba. Tenemos que bajar la plataforma en medio. Ese olor. Lo conozco. Es azufre. Una herrería, una manivela. Veamos qué hace. Te voy a necesitar. Claro. ¡Guau! ¡No! ¿Lo oyes? ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Dios! ¡Hay muchísimas! ¡Estamos atrapados, Lucas! ¡No, no! ¡Mira la plataforma! ¡El brasero! ¡Es grande y podrá iluminar toda la sala! ¿Cómo lo encendemos? No lo sé. Salitre, azufre, alcohol. Lo que encontremos. Vale, las habitaciones están abiertas. Quizás encontremos algo. ¿Eso es azufre? Sí, hay azufre en las tablas. Quizás haya más en ese cofre. El ¿coño? Azufre fresco nos vendría de perlas. Venga, subamos. Vamos para arriba. Una manivela. Hay un ascensor. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Pues bien. Estoy como nunca. ¿Cómo no? No hay freno. ¿Te ayudo? Buena idea. Intenta hacerlo tú, Lucas. ¿Cómo no? Vale. Joder, coge el carro. Perdemos el tiempo. Venga, va un poquito más. Ya puedes dejarlo. Muy bien. Debemos apresurarnos. Venga, me preocupa, va. Hugo. La torre no queda lejos. Y cuando encontremos a Bodén, ni siquiera. Pero puto Lucas, si está ahí. Ayúdame. Las ratas y los mercenarios. Cada cosa a su tiempo. Sí. No me ayuda el cabrón, bien. ¿Y bien? Susto. ¿Hay algo? No he abierto el cofre, coño. Tenías razón. Es azufre. Bien. Qué susto. Eso es estupendo. Vale. Otro elemento. Y podremos fabricar un Ignifer. ¿Te acuerdas? Ignifer. Lo había olvidado. Miremos en el otro cuarto. Es carne. Necesitamos un conservante como el alcohol.
Miremos en el cofre. Bien. Primero hay que mantener ocupadas a las ratas. No te caigas. Gracias, Lucas. Vale, o sea, tengo que subir por allí. Pues le tiro esto. Bien, pero no será suficiente. Aquí abajo hay demasiadas ratas. Esto les gustará. Asco. Parece seguro. Bien, veamos ese cofre. Parece como si no hubieran comido en siglos. ¿Y? ¿Qué hay? Alcohol. ¿Botellas de alcohol? Sí, eso nos sirve. Y mucho. Ven. Ya verás, a que nos pillan las ratas. Hola, Lucas. Bien. Tenemos azufre y alcohol. Es la base idónea para un ignifer. Muy reactiva. Mezclaos. Un ignifer. Muy buena, Sonia. Es una salvación. Who are you? Muy buenas. Muchísimas gracias por el follow. Hecho. Lánzalo a las brasas con tu onda. Feliz domingo. Con suerte funcionará. Vale, o sea. Yo que hola, cancara, no creéis cómo escribir. Ah, cojones. ¡Hala! ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción. Gracias, Lucas. Ese ignifer. Si las convenció, al final. Ahora intentemos bajar esa plataforma. Vale. Creo que he visto más manivelas. Veamos qué hay. ¿Por dónde? Ahí están las manivelas. Baja por ahí. Arriba, bajo los arcos. Sí. Probemos. Joder. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre? Jaulas. Había otras bestias aquí. En fin, iluminemos este sitio. Uf, todavía quedan ratas. Ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un ignifer y liberarlo al impactar. ¿Cómo? Anda, a prueba. Esperemos que funcione. No tengo materiales. Ya está. Lánzala para prender un fuego. Así podremos cruzar. Pero hay que ser rápidos. ¿Ahora? Sí, vamos. Vaya, qué idea tan brillante. Muy sencillo. Necesitas un recipiente. No, necesito tirar las piedras. ¿Qué coño? ¿Voy a tirar esto? ¿Van a por ello? Van a por ello. Así yo puedo venir aquí. Coger lo que hay en el cofre. Que es alcohol. Y azufre. Vámonos, Lucas. Corre, muyallo. Vale. Bien. Movamos este armatoste. Esta cosa pesa mucho. Para eso es la manivela del otro lado. Hacen falta dos personas. Bueno, quédate aquí. Y yo me pongo con la otra. Espero tu señal. ¡Ya está, Alicia! ¡Eso espero! Nunca pensé que acabaría haciendo acrobacias de circo. Y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo. ¿Solo un poco? Vale. Tengo que fabricar otra mierda de estas, sí. ¿Cuántas vasijas? ¿Eh? Probablemente sea vino para el público de la arena. Hay cosas que nunca cambian. Cojo el azufre y el alcohol. Muy bien. Cojo la vasija. Iré a por ayuda, Hugo. Encontraré al tal Bodén. Ah, espera, que aquí hay más tienes cosas. Que aguantar. Hago lo que puedo. Pim pam. Pim pam pum. Uy, que me muerden. ¡Corre! A la
manivela. Bajemos ese ascensor y salgamos de este infierno. ¡Adelante, Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuando me digas! ¡Funciona! ¡Chapa abajo! ¡Gracias a Dios! ¿Qué hora es? Es 8 ya. ¡Ya está! ¡Cuando digas! ¡Ya! ¿Eh? ¿Lo oyes? ¡El freno se está rompiendo! ¡Sube al ascensor! ¡Corre! Justo. ¡Cuidado! ¿Cómo lo hemos logrado? Con una maña y entereza excepcionales. Porque sois los putos amos, coño. Empiezo otra vez. ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero ya hemos pasado por esto. ¿Viste cómo se lanzaron? Sus movimientos. Ahora son más rápidas, más ágiles y más inteligentes. Pero lo logramos. Por poco. Busquemos al Magister Bodén. Con la orden de nuestro lado, ya no tendremos que afrontar esto solos. Espero de verdad que tengas razón. A ver si llegamos al capítulo 3 y lo dejamos por hoy, ¿eh? Que son las 8. Y empiezo a tener hambre. Por favor, dime que no nos hemos desviado. No. Vamos a ver al magíster este. Sí, la torre. Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Y mira. Una planta. ¿Qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. O sea, llevas prisa por tu hermano. Vaya, y resulta que te paras a recoger plantitas. Tócate los cojones y baila. Allá arriba hay un cofre. ¿Cómo llego? Vale, ya lo he visto. Wow, qué tirón. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos a salvo. Vale. Bien. ¿Esto qué es? Un cuchillo. ¿Ya llevo uno? ¿Solo puedo llevar uno? Qué mal. Echale papas. Estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Joder, este Lucas, tío. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Venga, coño. Si la orden le cuesta la vida llegar. Tal vez puedan salvar a Hugo. Al cabrón. Van a empezar a salir ratas por todos los lados. Qué mal me huele el jardincito este. Y yo ya me lo veo venir. Va a empezar a salir soldados por todos los lados. Esperaremos hasta que Arnaud llegue a sacarlo. ¿Ves? Es que lo sabía. Sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arnaud. Es una orden. Vale. Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas, es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al Magister Bodén antes de que llegue su jefe. Vamos. Allí hay palos. Si hay palos... es que tendremos que jugar con fuego. Y quien juega con fuego... se termina quemando, dicen. Vale, aquí me marca alguien. Ah, que está arriba el cabrón. Y un arquero arriba. Vamos, vamos. Corre, corre.
No lo había visto. Estaba en las sombras el cabrón. Estás detrás, ¿verdad? Prepárate a morir. Muy buenas, Kat. Sé que sigues por aquí. ¿Cómo estamos? Que me ven. Que me ven. Vete, vete. Nada por aquí. Nada por aquí, nada por allí. Vale, se va para arriba. Bien, 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 bien. Aquí he muerto el fin de semana. Un sin parar. Mañana necesitaré café triple para ser persona. Fermu te persigue. Vale, yo ahora. Es que me hubiese tenido que ir por arriba, tú. Vale, el cabrón este no lleva yelmo. ¡Ayudadme a encontrarlos! ¿Y si me vuelvo para adentro? ¿Qué pasa? E intento ir por arriba, pregunto. Uf, que se me ve el arquero, chaval. Vale, aquí jarrones. Aquí hay un jarrón. Aquí hay un cofre. Los desgraciados no están aquí. Vale, ¿desde aquí le podría dar al arquero aquel? Desde aquí no le doy ni de coña. Ya he visto, Kat, que has estado que hacen feria medieval por allí. Y he visto que está, has estado todo el fin de semana por ahí. Serán escurridizos. Vale, a ver. Si yo cojo y hago esto así. Que lo he visto por Twitter. Digo, mira, 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 mira. Ya sé dónde estaba escondida Kat este fin de semana. A ver, ¿cómo coño llego yo al otro lado? Aquí hay dos. Uno me lo puedo sacar de encima. Nada por aquí. Pero el otro no. Estarán en cualquier sitio. ¿Creéis que me quede aquí? Pues vale. Pero cabrón. ¿Qué estás, sordo? Se ve que está sordo. A ver, del ruido de la raza. Siempre hay tiempo. Vale.
tengo que investigar un poco, porque si no, no sé cómo salir. Me he cargado al arquero. Allí hay un jarrón. ¿Puedo abrir el cofre? No, no puedo abrir el cofre. Esto es para volver hacia atrás. Salgo por aquí. Vale, aquí puedo ir arriba. A ver si hay algún soldado. Y ahí me la lían. Vale, aquí hay un cofre. Aquí estaba el arquero, me lo he cargado antes. Vale, nada por aquí. Nada por aquí. Aquí hay un cerdo. Si hay un cerdo, tengo que hacer algo con él, seguro. ¿Qué le he robado? Azufre. Escondámonos. Debes andar por ahí. Por aquí no. Por aquí no. Tu cuerpo sigue fresco. Quítate. Uy. Joder, qué complicado que es esto, tú. Vale, esto allí. Pues voy a tirar de jarrón, ¿eh? Tengo que tirar de jarrón sí o sí. Que si me comen. Lucas. El arquero me lo he cargado. Y estoy cerquita de la puerta, ¿eh? Me parece. ¿Cómo de bien me vendría un palo ahora mismo? Palo o siguen retrasándonos. Casi estamos. Casi. Estarán en cualquier sitio. No me persigas más, que estoy viendo el directo. Yo no te persigo, eres tú. Vale, ¿y aquel por qué viene para aquí? Nunca había visto tantas. ¿Qué está pasando? Se han convertido en polvo. Vale, este se va.
Sí, sí. Puedo ponerlo en francés, ¿eh? Este es el segundo. Vale, ¿no hay palos por ahí? Me vendría de perlas un palo. Yo solo pido un palo. ¿O me tocará estirar de jarrón? Bueno, pues vamos a tirar de jarrón. Lucas, corre. Vale, venga, va. Llegamos. Creo que estamos a salvo. Has estado genial. ¿Qué pasa? Bodén debe estar aquí. Lo hicimos. Estos meses en el camino, después de lo de Huyena, Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar. Pero todo estaba bien y tranquilo, así que le dije que quizá había acabado, que lo peor había pasado. Todos lo creímos. ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? ¿Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? El problema está que la rata nos persigue. Nadie está listo para esto. Pero pronto dejaremos de estar solos. Nos ayudarán los mejores alquimistas. ¿Mejor? Mejor. Mira. Una logia de la Orden. Llevemos al Magister Bodén con Hugo. Venga, va. Ahí está la entrada. ¿Cómo subimos? No veo puertas. Pero mira. Esas campanas tienen símbolos de planetas. Y fíjate, el sol está en el centro. Los planetas están mal ordenados. ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. Muy bien. Sí. De izquierda a derecha, el orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una Z, como la de Zeus. Este. El último es Mercurio, el dios del comercio. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. Una Z. Eso es, Júpiter. ¿Y ahora qué? A Júpiter le sigue Marte. El dios de la guerra. Es un escudo con una lanza cruzada. Lanza, escudo. Marte debería ser un círculo atravesado por una línea. El último, ¿no? Este. Marte, eso es. Venus es el primero a la derecha del Sol. Tiene forma de collar. Este me juego lo que quieres que está a este lado. Busca un círculo con una línea aquí abajo. Este. Creo que este es Venus. Mercurio se simboliza con dos serpientes cruzadas. Creo que ya están todas. Sí. Oh, mira, la pared es una puerta. ¡Qué arcaico! Buen trabajo. Arcaico, ¿no? Busquemos al Magister. Venga, va. Es que encima te lo dan todo mascado, ¿eh? Magister Bodén, soy Amicia de Ruth. La hija. Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo. La Orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena. Bueno, no tenía elección. Elección no. Vocación.
la de una protectora. ¿Una qué? Una protectora. Es tu función en la orden. Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas. También soy alquimista. Un aprendiz. ¿Sabe tu magistra que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez. Mi hermano necesita ayuda y las ratas ya están aquí. Controla tu llama protectora. Otros se abrasaron. Coge mi bolsa. Vayamos a ver al portador. Magister Bodén. ¿Dónde está? Está arriba. Vaya bolsa, ¿no? ¿Cómo te sientes? Con miedo. Hugo, este es el Magister Bodén. Hola. Empecemos de inmediato. Necesitaré silencio. Madre, yo me encargo. Te quedan como 10 horas de juego. Joder, Fermo. Pero no me lo busques. El peso de la sangre. No me lo busques, por favor. Lucas, ven, a prisa. Voy. Hugo está llorando. ¿Qué pasa? Ya no digo más nada. No ha reaccionado bien. Tiene convulsiones. ¿Qué? Madre, tiene que parar esto. No lo conocemos. Amicia, sabíamos que esto podría pasar. Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. Hugo no está solo. Estoy aquí. Necesitamos belladona lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del matadero, en la linde del bosque. Ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Vale, pues con esto y un bizcocho dejamos a Mice debajo de la lluvia y lo dejaremos por hoy. Se me ha rayado muchísimo el juego. Espera. Lo dejamos por hoy. Que... ¿Por qué? Me va fatal esto, ¿eh? Y mira que lo he probado, ¿eh? Y lo he probado.
A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Estaba el bot que tenía una crisis de identidad. Os mando con Quoth, que está con el Days Gone. Muchísimas gracias y nos vemos.